La comunicación entre Lalo Rodríguez y quien fue su esposa y su madre de los cuatro hijos, Wanda Torres, era muy poquita luego del divorcio. Sin embargo, unos cuatro días antes de fallecer la llamó, le pidió que se cuidara, oró por ella y la volvió a llamar mi amor. Fue una comunicación que ella no entendió como una despedida, hasta que el martes siguiente supo que había fallecido cerca de la cancha del residencial Sabana Bajo, donde, según ella, él fue feliz siendo niño. Él hablaba mucho con la nena y los nietos, pero él falleció martes, y el viernes antes en la noche, él me llamó para decirme que me cuidara, oró por mí, me dijo mi amor. Le dije, oh my god, ¿te acordaste? Y me dice, no, es que yo nunca me voy a olvidar, tú eres el amor de mi vida, la mujer de mi juventud y la madre de mis cuatro hijos. Eso no lo borra ningún papel. Contó Torres sobre la última vez que habló con el salsero, con quien procreó y crió a Yeramel, José Juan, Linda y Ariel. Al saber del fallecimiento en la tarde del martes 13 de diciembre, ella entonces entendió que él la llamó para despedirse. Él falleció en el residencial Sabana Bajo, fue a morir en el lugar donde él fue feliz cuando niño. En esa misma cancha él jugaba baloncesto, y siempre nosotros, desde novios, teníamos dos números, que cuando él jugaba eran el 54 y el 45, porque son las letras de mi nombre, 4 porque son las 4 de él, y él murió en el edificio 54, o sea, una llamada, una cancha donde fue feliz y al frente del edificio de los números, que significaban nosotros como pareja. Papá Dios manda los mensajitos, porque él no nos la pone fácil. Entonces uno va sumando uno más uno y atando cabos, llega a las conclusiones. Compartió la novia eterna del Canario de Carolina, pueblo que este martes lo despide con el mismo cariño y respeto que él le profesó.